Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy Serge, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en las calles de Tijuana, me acompaña mi papá, que es administrador de Viva Tijuana. Muy buenos días, que tengan todos los seguidores de Serge. Un saludo para todos. Vamos rumbo al presidente. En 500 metros, gira levemente a la derecha. Ok, se quedó. ¿Te quito? Él no me va a dejar, es que le dejé puesta la dirección. Bueno, a ver si tomamos la ruta o una distinta. Ese video me lo pidió un seguidor que se llama Alberto. Un recorrido por el presidente, en especial por la calle Abelardo L. Rodríguez. Y nos queda pues aquí en corto. Vamos a ver si la encontramos. Esta para que la subida. O es a las maquilas. No, ¿verdad? O es para el parque industrial Potros, dice ahí. Hay una subida, ¿no? Ah, sí, antes había una subida que hay más una, adelante, pero ¿no? Yo pensé que era esta y a lo mejor sí puede ser que baja del presidente, sí va a ser. ¿Sí? Sí, yo recuerdo una subida que por ahí nos bajó alguien. Sí, era esa. Gira levemente a la derecha. Levemente. ¿Esta calle cómo se llama? ¿Lo sabe? La Cochimina era la... ¿Cómo la...? No, Cochimina era más largo el nombre, o Cochimina. Aquí está un alto. Luego ya andan mencionando en los comentarios que uno no los hace. Por acá vamos a llegar al Presidentes. Ya hay un video en el canal de esta colonia, lo grabamos hace 9 meses, estábamos viendo ahorita. Uy, están haciendo casas nuevas acá arriba también. Mira, es como un nuevo fraccionamiento. No, creo que no era entrada la que tú decías. Siempre habíamos entrado por aquí. No, aquí ya era entrada, es más. Voy a tratar de bajar por ese lugar a ver si encuentro esa salida. Fíjate que todo esto es... No hay calle. Al lado izquierdo no hay ninguna calle hasta ahorita. Es como que lo separa algo, ¿no? Del águila al presidente. Ya del lado izquierdo... En esta casa sí es presidente, pero ya atrás es el águila. Aquí la velocidad es de 40 kilómetros por hora. Como un pequeño bazar. Estas calles a lo mejor todavía no están cerradas. Hay unas calles, vamos a ver, ¿no?, cómo está el rollo acá para no pasar por donde siempre. Se me hace como que estas calles están cerradas, ¿no? No creo. Las que van para abajo no creo, las que van para los lados son las que están más cerradas. Pero por decir, no hemos pasado por esta calle. Sí, va a estar cerrada. Ya se ve abierto. No, pero... Aquí hay muchas tienditas. ¡Ay! Una barbería. Hay más departamentos. Ah, esta de aquí. Un carro abandonado. Un colchón. Abandonado. Quemado y todo. Ya no, si está cerrada esta. Y unos departamentos. Pensé que tenía bajada todavía hacia acá, aquellos apartamentos. Sí. Y los columpios ya pasaron a mejor vida. Pero quedó el arco ahí. Las zonas infantiles. Está bien para llevarlo al cerro ese. Está muy bien. Ah, pues estamos viendo justamente el Cerro Colorado, ¿no? Sí. El del lado derecho. Los dos. Ah, todo eso es. El coloradito y el colorado. Por si lo quieren subir, ya saben que mi papá, todos los martes y jueves. Bueno, casi todos, ¿verdad? El martes. El 98% de las martes y jueves. Llueve o truene, ahí anda.
vamos a regresar. Calles. Por donde mismo. Y está el carrito de Coppel que levanta a los trabajadores. Uy, es un canal, es ¿no? Es un canal, por eso abajo está el... ¿Con el bebé? El canalito. Bueno, hace algunas horas estuvo lloviendo en ciertas partes de Tijuana. ¿A poco? Sí. Ya había oído. Lluvias aisladas. Que iba a haber lluvias, pero no sé cuándo. Y ahorita pues ya se ve el cielo medio despejado en algunas partes. Incluso... Y con nubes en otras. Una información de que otra vez vienen los calores, también miré. Ah, sí, a partir del domingo. No tan fuerte e intenso como el de hace 2 semanas, pero sí. Estética Araceli, sí, a la izquierda. Pero también cerrado en la que bajaba. Yo creo que sí. La que bajaba los condominios. La calle Porfirio Díaz. Habíamos mencionado, ¿no? Que... En 200 metros, gira a la derecha. Está el canalito, sí. Que aparecen del lado derecho, están cortadas las calles. La única que va a estar abierta es la de la Glorieta. Gira a la derecha. ¿Dice que ya gires aquí? No, es en esa, donde están saliendo todos los carros. Aquí va a estar la Glorieta. Estamos sobre la calle Presidente Vicente Guerrero. En 150 metros, en la rotonda, toma la segunda salida. La rotonda. Tipo mexicano, tipo México. Pollos asados al carbón. Tenemos una ley. La carnicería La Fama, desde 1980. Carne fresca. Michoacana. Sal de la rotonda. Después, gira a la izquierda. Sal de la rotonda. Creo que era hacia arriba, ¿no? No, sal de la rotonda. Gira a la izquierda. A la izquierda. Sí, es esta. Tacos y cócteles, Tijuana Junior. Y vamos a darle a la izquierda, que pensamos que es la calle que nos decía Alberto. En 200 metros. Llegarás a tu lugar de destino. Esa es. Ya es esta. Sí. Ya la calle sigue. Abelardo L. Rodríguez. Aquí es donde te digo que me regresé. La Y, ¿no? Fíjate, aquí es donde me regresé. Veníamos de esa calle. Y esta calle se supone que es donde veníamos. Prohibido tirar muebles y basura. Es lo que te dije, que aquí ya hemos pasado. No, esta no. O no lo grabaste porque sí hemos pasado por aquí. No, por aquí no pasamos. Agarré la última entonces. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo llegué a la cerrada? Has llegado. ¿Allá? ¿En la otra? Sí, iba derecho. Sí, pero todo ese video lo grabé corrido. Sí, iba yo derecho. Y me regresé. Esta pero era la calle. La otra, yo creo. No. Es esta de cerro. Ahorita sí. Vamos a subir y ya enseguida está las. Enseguida pues está no las sé fábricas. Si Alberto vivía en esta calle. Tuvo familiares por aquí, hay muchos departamentos, todos son de 3 pisos. Ya pregunta si sí, está allá de la calle. No, no sé. ¿Y que todavía sigue hasta que, allá? La tiendita que te decía. ¿Ahí terminará? No, eso ya es cerrado. ¿Está cerrado? Sí. Acá está ya las fábricas que decía. Sí. Y por aquí. Por aquí no pasamos, porque ¿sí? Hay casas por los dos lados. Cuando... Sí, nos fuimos para allá, que esa es la calle donde está cerrada. Esta de aquí. ¿A que no? Que sí. Vas a ver que no. Le estoy diciendo que aquí está el tope ese que en el video. El del video. Ah, entonces quiere decir que... Despacio, porque... Yo me diré que había casas por los dos lados, si no... No. Eran las fábricas y las casas. Según yo, esta es la calle Salinas de Gortari. Sí, sí, porque ya es la última calle. La de Innombrable. Mira, las personas tienen su tendedero. Por aquí hay unas fábricas. ¿De qué serán? Pues hay de diferentes, son muchas fábricas.
no dice el nombre, ¿verdad? Y es raro porque ni bandera. ¿Cómo se llaman? Porque ni siquiera tienen bandera de qué país son. A veces ponen que Japón, sí, Corea, que China, Estados Unidos son las que más se miran, de Japón y de Estados Unidos, las fábricas. Ah, mira, por aquí bajaste. Por eso ya nos fuimos hasta allá. Ahí están los departamentos de los colores que se ven en el video. Y acá no le vi. Sí, pero ya. Acá sí le vi. Ya estaba cerrado. Que dice que estaba cerrado. Creo que le dimos hacia arriba. ¿Hacia dónde? Hacia allá. Ah, para acá, acá no, para acá no. No le hemos dado para acá. Que viene siendo ya fuera de. Vamos a ver qué calle es esta que sube. Que va hacia. Me imagino que aquí todavía seguimos en el presidente. Sí, pues sí, acá está la otra. Ya para acá, ya se acabó el presidente. ¿Para dónde nos manda esta? Uy, no, verdad, para acá tampoco. Para acá tampoco hemos dado. Estamos. Pero no, no en mi espaldas de las fábricas. Y es que aquí ninguna calle viene. Con número. No, con los señalamientos ni. Con los. A ver. Es que por aquí iba a decir. ¿Cómo se llamaba? Aquí está Sigmatron. Artísimo, allá al fondo. Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí lo es. Qué profundos. Oh, para acá nunca había pasado. ¿Tú sí? No, no, cancelo no. ¿Todavía será aquí el presidente? Mira, están haciendo más departamentos allá al fondo. No dice más que el por número. Se ven bonitos los departamentos que están haciendo. Justo a las faldas, ¿verdad? Hey, del pura, Cerro Colorado. Puras faldas. ¿No dice ahí la calle? No. Dice algo de. Una familia. Y acá no te dice ya, ¿dónde? No. Ah, mira, ya es calle cerrada. ¿Dónde andas? Ah, pero te deja bajar, ¿verdad? Y te deja subir. Ah, esos sí. Departamentos, quién sabe. Pero apenas están haciéndolos. Apenas están. No, ya está. Esa ya está cerrada. Ya es calle. Ya es para entrar a la privada. Pues mira, si quieres vivir aquí en un futuro, pues esos departamentos parece que van a quedar bastante bien. Son como de entre 4 y 5 pisos. No sé cómo se llame ese lugar. Pues bueno, hemos llegado. Ah, ahí dice Colorado. Claro. También esos son 30. Otros departamentos. 20.300. Así se debe llamar. Colorado 20.300. ¿Este lugar donde estamos? No, esa. No, esa. Esa, esos departamentos. Bueno, hemos llegado al final de este video. Nos vemos en el siguiente recorriendo las calles de Tijuana. No se les olvide comentar, compartir, darle like y suscribirse. Hasta luego. Bye.